Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro en el Parque Jaime Duque, ubicado en el municipio de Briceño, Cundinamarca, muy cerquita a Bogotá. Para ustedes visitar este parque pueden hacerlo ya en su vehículo de transporte, ya sea moto o carro. Aquí hay parqueadero, o si ustedes quieren pueden hacer el recorrido por medio de transporte público. Pueden tomar el Transmilenio, llegan hasta el Portal del Norte, allí se bajan, cruzan el túnel, toman la ruta 8 que los lleva hasta el terminalito, ahí se bajan y no van a entrar al terminal, van a salir a la calle y ahí van a esperar el bus que diga Briceño y los trae directamente, los deja en la entrada del parque. El ingreso para adultos está en 64 mil pesos, pero hay una información muy importante. Si ustedes van a venir en la semana en la que cumplen años, en esa semana, el día sábado, el ingreso es gratis. O si en ese fin de semana también el lunes es festivo, entonces el sábado y el lunes festivo, el ingreso es gratuito. Entonces ustedes pueden preguntar por la página del Parque Jaime Duque o también en la taquilla de ingreso. La recomendación que les hago es que tan pronto lleguen al parque, tienen que revisar muy bien cuáles son los sitios que van a visitar, porque muy seguramente no les va a dar todo el día para ver todo lo que hay aquí en este lugar. Entonces, ya saben, primero revisan cuáles son los puntos que quieren visitar, los hacen de una vez y van a pasar un día muy divertido, muy agradable. Eso sí, zapatos cómodos y con toda la actitud para que puedan caminar y disfrutar de este parque que está muy bonito. Otra cosa muy importante, al ingreso, cuando ustedes entran a la taquilla, tienen dos opciones para pedir el mapa. Una es pedirlo físico, ese tiene un costo de 1000 pesos, o si ustedes quieren también lo pueden escanear y pueden tener en el celular el mapa del parque. El parque lo podemos dividir en tres zonas: uno que es la parte de botánica, como la del jardín. Hay unos jardines al ingreso, si ustedes quieren pueden hacer primero el sendero ecológico o pueden venir a esta zona y después hacer la parte del zoológico. Nosotros nos dirigimos inmediatamente a esta zona porque queríamos visitarla y conocerla, y vamos a ver qué alcanzamos a hacer en el día. En el Taj Mahal encuentras en la primera planta unos mosaicos y obras artísticas bastante bonitas, un avión antiguo colombiano y además una colección especial de la vida y obra del señor Jaime Duque. Toda su biografía la encuentras junto con objetos importantes de su carrera, sus vehículos y un recuento de cómo fue construyendo poco a poco este icónico parque. Ya en el nivel superior encuentras una sala de exhibición de animales. Esta parte es un poco más para niños. Y luego, una de mis partes favoritas, que es esta sala con mosaicos que representan la historia de la independencia colombiana, los hechos más importantes y los lugares en donde sucedieron. El Parque Jaime Duque hace honor al señor aviador Jaime Duque, quien tuvo este gran sueño de construir este parque, y también se habla de que era una persona que le gustaba ayudar muchísimo a los demás. La percepción que tengo de este parque es que todo está en perfectas condiciones. Como ustedes pueden ver, el prado está perfecto, obviamente hay que cuidarlo, no lo podemos pisar, y toda la jardinería también está espectacular. Adicional, cada cosa está muy bonita y organizada. Hay otra cosa también a tener en cuenta, y es que hay varias actividades para hacer al aire libre, pero si llega a llover, pues esas obviamente las deben de cerrar. Entonces el clima hoy estaba perfecto, pero se acaba de nubar y está cayendo unas chispitas. Esperemos a que no vaya a llover más para que podamos hacer todas las actividades. Lo siguiente que visitamos es este barco, que es un buque de la Armada Nacional de la época de la independencia. Lo conservan con detalles muy importantes como esta ancla y la sala de cañones. Además, en la parte superior tienes una vista muy bonita del lugar.
A la salida, te conduce por una serie de maquetas que hace referencia a la época del barco durante la independencia, las batallas vividas en Cartagena y la Gran Conquista. Luego pasamos al buque de la Armada, el destructor ARC Córdoba. Es un buque museo que refleja la historia de la embarcación durante sus años de navegación. Este buque es conocido como el destructor y acá nos hacen un recuento de toda la historia de la Marina colombiana. Si ustedes van hasta el fondo del parque, que lo último que queda ya es el sector de los animales, de los felinos y los primates, llegan a ese restaurante que se llama Barbacoa. Es un restaurante muy bonito. En el segundo piso, la carta es tipo buffet, o el servicio es tipo buffet. Y aquí en la parte de abajo hay unas opciones que, si son a la carta, tardan más o menos unos 25 minutos en entregar el pedido, pero si quieren picar algo, acá también pueden encontrar empanadas, perros, arepas. Así que aquí vamos a picar alguito antes de continuar con el recorrido. ¿Esta fue la arepa? Bueno, lo que llevamos ya de la arepa, por 9.600 pesos. Pagas el ingreso a este lugar, tienes acceso a todas las atracciones que hay, a excepción de dos. Una es el tren, un tren que te hace un recorrido por todo el parque y tiene un costo de 13.000 pesos. La otra actividad que tiene costo adicional es si vas al sendero ecológico, allí puedes alquilar unas bicicletas para hacer el recorrido completo y también tiene un costo de 13.000 pesos. Pero todo lo que ustedes pueden ver en este lugar lo pueden hacer y ya está incluido en el paquete de ingreso. Hay que tener en cuenta que hay varias atracciones que están al aire libre, pero si empieza a llover o hay lloviznas, como en el caso de ahora, la cierran. Por ejemplo, este tobogán, que se ve bastante chévere, pues no lo vamos a poder usar ahorita porque está cerrado. Y en el sector de aquí, de las distintas atracciones que encontramos, esta me parece muy bonita para los niños. Realmente este parque es muy chévere para que lo puedan venir a disfrutar con sus hijos, con sus sobrinos, con sus familiares, y ellos van a pasar un día muy espectacular en este lugar. Aquí puedes pedirte un cafecito o una torta en ese sector y se pueden sentar en esas hermosas mesas tipo taza. Miren la forma de estas sillas. ¿Qué hace por aquí, caballero? Muy bonitas. Esas tacitas que sirven como mesas también bonitas, pero creo que no son aptas para altos. A ver si cabemos. Bueno, entramos. Bueno, esa exquisitez tuvo un costo de 14.000 pesos.
por donde se ingresa al parque está el otro restaurante que se llama Boca Típicos. Y también hay opción para que ustedes cojan a la carta, o aquí hay una opción de buffet. Ya ustedes buscan la mejor opción. También hay opciones de comida rápida, no solamente aquí en este restaurante, sino en distintos puntos del parque. Descanso un poquito, les quiero contar algo. El parque lo estuve revisando minuciosamente y me gustó mucho porque está todo muy organizado, está bien limpio y tiene detalles que hacen de que el lugar resalte. Detalles en la jardinería, inclusive en las vallas que dividen cada lugar. Todo está en muy buenas condiciones y creo que lo más bonito de un lugar es precisamente eso, que no lo dejen perder, sino que cada día estén mejorando las condiciones en las que está. Por ejemplo, los animales están en muy buenas condiciones. Creo que el ambiente en el que los tienen y el lugar realmente me parece que está muy, muy bonito. Creo que el Parque Jaime Duque, en resumidas cuentas, es los sueños del señor Jaime Duque hecho realidad. Lo que quiso fue traerse una representación de cada cosa bonita que vio en el mundo y ponerla aquí en Colombia. Adicional, también quiso hacer un homenaje a Colombia. Hay muchos lugares donde nos muestran la historia de nuestro hermoso país. Aquí encuentras réplicas o imágenes, por ejemplo, de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que ustedes pueden ver al fondo es el Castillo de la Fantasía, que relata la historia principalmente de Alí Baba y los 40 ladrones y también de Cenicienta. Y hacia este sector está el castillo medieval, que nos muestran criaturas mitológicas y me pareció también bastante interesante. A mí me han dicho en varias oportunidades de que este era un lugar para niños, pero sinceramente es un lugar para toda la familia, porque no solamente los niños se van a divertir, sino que también nosotros como adultos vamos a pasar un día agradable. Además que hay bastantes cosas interesantes que ustedes van a poder vivir acá en este lugar. Por ejemplo, en este lugar que ustedes ven aquí, ahí van a poder ver trajes típicos de todo el mundo. Me pareció muy interesante. También ahí al fondo hay un museo del hombre en el universo. Aún nos quedaron todavía unas cosas por visitar. Realmente el día no da para ver todo lo que hay, entonces hay que escoger muy bien desde un inicio qué quieren conocer, qué quieren visitar y hacer de una vez el recorrido. Lo que sí les aseguro es que en este lugar van a pasar un día muy agradable. El señor Jaime Duque nos dejó realmente un lugar espectacular. Y espero que ustedes lo visiten pronto y espero que también les haya gustado este video. Y también espero que estén muy pendientes del próximo video que sigue aquí en Ensueño Travel.